Lo que ha pasado hoy en relación con el asunto de Iberdrola es importantísimo. Digamos que, por así decir, eh, lo que ya era un escándalo enorme ha quedado enteramente oficializado por el testimonio de un testigo de primera importancia ante el juzgado. Y la situación deja en muy, muy, muy problemática situación a la actual cúpula de Iberdrola. La historia nos la cuenta María Matos. Buenas noches. María. Muy buenas noches. Acabamos de conocer unas declaraciones de un testigo clave que confirman la relación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con el excomisario Villarejo. Esta relación se basaría en que Sánchez Galán habría supuestamente contratado a Villarejo para espionajes secretos. El testigo del que les hablamos se llama José Antonio del Olmo. Es un exdirectivo de la Eléctrica y lo que ha hecho ha sido confirmar la veracidad de un informe interno que él mismo realizó mientras trabajaba en Iberdrola. Este es el informe que fue redactado en el año 2004 y que ha sido publicado por El Confidencial. Qué es lo que dice. Bueno, pues explica que el control de funciones corporativas de Iberdrola abrió un expediente al área de seguridad que la compañía porque detectaron facturas irregulares. Este informe revela que en Iberdrola habrían creado pues una trama de facturas falsas para que nadie supiese que ese dinero iba a pagar en realidad los espionajes. De Villarejo. En el documento se explica cuál era el objetivo de Iberdrola. Aparece el proyecto Arrow, del que ya hemos hablado aquí en esta casa muchísimas veces, y que consistía en que Iberdrola quería construir una central de ciclo combinado en arcos de la frontera en Cádiz, valorada en 900 millones de euros. Pero su ayuntamiento no estaba de acuerdo, concretamente la concejala de urbanismo, porque esta central está colocada entre dos parajes de interés ecológico. para ello según consta en este informe villarejo habría espiado a la concejala pero como no encontró nada que, no se pudiese, que se pudiese utilizar contra ella, aunque ese mismo año la concejala dimitió de su cargo. Y para esto, precisamente, es para lo que presuntamente Iberdrola pagaba a Villarejo. En el documento interno cuentan como las ocho facturas iban a nombre de uno de los proveedores de Iberdrola, que es concretamente Casesa, una empresa de seguridad. Y como concepto ponían que era por revisión de ambientes y líneas telefónicas, por ejemplo. Por eso decimos que eran facturas opacas, presuntamente falsas, porque ocultaban la realidad, que ese dinero, hablamos de 350.000 euros, en este caso iba a parar a un tercero, a Villarejo, al excomisario que ahora está encarcelado. ¿Y quién es el responsable de esto? Bueno, pues de momento tan solo podemos decir que conocedores de estas prácticas era la cúpula de Iberdrola, Sánchez Galán, que en su momento era consejero delegado de la empresa, por supuesto, el jefe de seguridad, que aparece en los audios con Villarejo, Asenjo, también Martínez Córcoles, que era el director general de generación, y Becker, actual consejero del corte inglés, era responsable de servicios generales del que dependía la seguridad. No sabemos si el juez se va a creer o no la versión de este testigo, pero la compañía se ha querellado contra él porque dice que es. Falso este documento que él dice que escribió. Lo que sí que es seguro es que la compañía Iberdrola siguió contratando los servicios de Villarejo durante años hasta el 2017 y podría haber abonado hasta un millón de euros por los trabajos del espionaje del excomisario.